Hola, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a los clásicos de esta semana. Cada viernes les presentamos entrevistas, reportajes e investigaciones de valor histórico y que a su vez son de interés y relevancia actual. En los clásicos esta vez escogimos un reportaje elaborado en 2006 y que muestra la vida y los personajes del Mercado Oriental, el más grande de Nicaragua y de Centroamérica. La periodista Ivania Álvarez recogió las imágenes del popular centro de compras desde las primeras horas del día, en que se observan las rutinas del comercio informal, en medio del caos, bullicio y aglomeración de personas. Veamos a continuación los rostros y las historias de los personajes del Oriental. En el mercado oriental amanece más temprano que en el resto del país. Aquí, a las 5 de la mañana ya es tarde. El producto que viene de los departamentos ya fue recibido y colocado en los tramos. Los comerciantes se aprestan a atender a sus clientes. Los que duermen en las calles despiertan inevitablemente y el desayuno de los futuros comensales se prepara con suma urgencia. A las 7 de la mañana el mercado ya es un hervidero de actividad. Los productos se trasladan de un sitio a otro con mucha dificultad por lo estrecho de las calles, de por sí abarrotadas. La música y las ofertas se escuchan desde lejos. Los primeros clientes encuentran la mejor verdura, la carne más fresca. El pulso vital de esta ciudadela de 84 manzanas lo marcan 100.000 habitantes, comerciantes de todos los tamaños y estilos, clientes moridores y compradores fugaces. Para ellos esto representa algo más que un mercado, es su casa, su familia. Pero el alma del oriental son sus personajes. Gente como Georgina Martínez tiene más de 30 años de trabajar en el oriental. Hizo su fama a punto de sopa de mondongo. Para los comensales no existe una hora particular para saborearla. Es buena como desayuno, almuerzo, cena o merienda. Tengo fama porque la sé cocinar, sé hacer. Yo le echo salsa, yo le echo leche, yo le echo crema, la salsa de tomate. No le echo ningún recado. Va la cebolla, apio, chiltoma y el repollo. Ese es mi mondongo. Yo no la doy cara, yo la doy a 10 cortes. Pero es que yo vendo bastante, yo tengo clientes. Que me dicen que por qué la doy barata, porque que le gano, si no le ganara no estuviera aquí. Hace 70 años, Georgina ha entregado su vida y su familia al mercado. Madre de 5 hijas, todas venden en el oriental. Una tiene venta de grano, la otra es que ella es tortillera. La otra vende queso. Me gusta el trabajo. Ya tengo edad, yo estuviera sentada, pero siempre sigo trabajando. Y no me voy a ir a sentar porque me puedo morir. Mis hijas me dicen, váyase para la casa. No, aquí voy a morir en el mercado. ¿Quién me va? El mercado también es una escuela de liderazgo y beligerancia. Ahora venían unos impuestos más grandes. Eso le dijimos al alcalde. Si usted lo sube, nosotros te pusimos y nosotros te vamos a apoyar. Los 12.000 comerciantes que constituyen el mercado son capaces de eso y más. En los tramos del oriental se habla de precios y de política, aunque algunos prefieren hablar de religión. Hombres de fe dedicados a convertir fieles, o igual sirven de guías improvisados. Gloria al Señor. Y mis amados hermanos, aquí, ¿verdad? Estamos en el sector del galerón de Las Carneras. Gloria a Dios, donde es un centro, ¿verdad?, de trabajo. El corazón del mercado negro del oriental se encuentra aquí, en una colmena de repuestos usados de origen desconocido. 1, 2, 3. Pedro Pablo Martínez, conocido como El Pelón Legal, trata de redimir la fama de los vendedores de repuestos. Empezó su carrera vendiendo chucherías. Ahí, en esa fecha, en el 87, yo anduve en esa zona vendiéndole a los mismos compañeros de repuestos usados, revueltas. Después me vine desarrollando, haciendo rifas. Y así se ganó su apodo, cumpliéndole a los ganadores de sus pequeñas rifas. Ahora quiere transmitir ese récord de honestidad a la venta de repuestos. Nosotros nos abastecemos de estos repuestos, de tantos vehículos que chocan, de tantos vehículos que de una u otra manera vienen a ofrecernos, ya sean espirales, volantes, bumperes, platos de embriague. Ahora el espíritu emprendedor del Pelón Legal lo está llevando a encontrar oro donde otros solo ven desperdicios. Es una necesidad, como la necesidad de comer. Entonces, los servicios higiénicos, ¿verdad?, en primera instancia se hacen porque todo el pueblo o el público los requiere. Para varón y mujer El servicio de entrada cuesta 2 córdobas. Para servicio de urinario, como le llamamos nosotros aquí, cuesta 1 córdoba. Y para niños cuesta 2 córdobas, pues. El Pelón Legal ha diversificado sus operaciones. Ahora tiene tragamonedas y posee 2 plantas telefónicas. Pues tal vez no me sentiré como una persona que vaya a tener demasiado dinero. Exitosa sí, porque en el aspecto de que no tengo que andarle trabajando a otras personas, sino que dependo de mi propio negocio. No sé por qué dice que no te has confiado de todo, mi amor, porque yo te quiero con toda la fuerza que el alma me da. Estos jóvenes, algunos son hijos de comerciantes, hay algunos que son estudiantes que por su nivel, por su facultad económica no han podido terminar su curso de carrera, hay algunos que eran pandilleros, otros que eran también, andaban regatando, pero que hoy con este nuevo proyecto ellos han hallado una manera de cambiar su manera de actuar. Todo el que va al Oriental escucha las mismas recomendaciones. Deja tus joyas, anillos, cadenas. Lleva el dinero justo. Te pueden asaltar. La gente del mercado está luchando para cambiar esa mala fama. Actualmente pues tal vez no prestará todas las condiciones de seguridad que el comerciante, el usuario requiere. Pero nosotros estamos trabajando en esa línea. Ahora es más seguro porque ellos, estos chavalos, a pesar de que ellos andan ahí, todos son honraditos. El Mercado Oriental no es seguro, se ha hecho un monstruo de viaje. Sí, que donde está ahí hay todo. ¿Qué canela? Esa fue la herencia que mi mamá me dejó, ser comerciante. Pero después yo logré agarrar un lugarcito ahí por la intendencia y ahí me hice una tijerita y ahí me quedé ya con la tijerita. Ya boté la fruta y ya me quedé con la tijerita de ropa. Doña Carmen Díaz, mejor conocida como La Chanita, es una líder natural entre los comerciantes. He sido peleona por los comerciantes. Sí. Demasiado sufren, sí. En ver las ventas que se han bajado, muchos ladrones. Durante más de 3 décadas ha apoyado a las mercaderas. La mayoría de ellas son madres solteras. Las pobrecitas vienen con sus niños a dejarlos debajo de los canastos, a debajo de los tramos. Entonces eso me dolía mucho. Allí había un predio vacío por donde está ahora el CDI y entonces me lo tomé. Yo iba a caer presa. Desde que empezaron las clases están asistiendo 42 niños, pero sí hay 50 niños matriculados. Tenemos primer nivel, segundo nivel y tercer nivel. Y los de estimulación temprana, que son niños de meses a 3 años. De madres que andan ambulante vendiendo agua helada, café. Prácticamente son de los padres, pues padres bien pobres. Dan una ayuda de 6 córdobas. Del cielo cayó un pañuelo blanco bordado con 6 naneras. No pierdo la esperanza de que tu mamá sea mi suegra. A pesar de los supuestos peligros, la gente es atraída por la promesa de encontrar los precios más bajos del país. Aquí es todo más barato que en los países. Que usted hay aquí desde un clavo hasta una casa, hasta un helicóptero, si usted quiere. La potente actividad comercial del mercado absorbió a los barrios aledaños. El Oriental crece y devora todo a su paso. Soy de Darío, dirección de Matagalpa, pero ya tengo 40 y pico de años de estar aquí en este mercado. José Andrés Zamora vive cerca de la calle de Los Plátanos, en el barrio Los Ángeles. Aquí era todos los caseríos habían, aquí eran cantinas. Yo soy fundador de aquí. Además aquí, mire, 3 estufas se me han podrido, mire. Hasta los que no han nacido casi me conocen como gurilero. Sí, el gurilero, el vende indio, a donde quiera Dios, indio, por donde quiera que vaya. Ahora es el orgulloso propietario de su propio tramo, que también le sirve de hogar. Yo a la 1 me levanto, a las 2, a esa hora, a las 2 ya me pongo a destrozar el maicito, cuando está buena la venta, pero cuando está mala, ahorita está palmado. Yo a veces que me levanto a la 1 de la mañana a hacer mi poquito café, porque tal vez no aguanta el frío, y entonces a la hora que yo me levanto ya pongo la jarra y al momentito ya está caliente el agua. José Andrés solo vendió 20 córdobas, apenas le ajustan para la cena. Con el paso de los años, el desgaste físico en el oriental es implacable para los mayores. La vista me está fallando. Sí, yo miro a la persona, el bulto, pero no distingo bien. Sí, en la mañana es peor. Las organizaciones y redes locales no bastan para ayudar a los más viejos. Después de Dios que me ayude, que me ponga la agüita, que es lo que necesito, el agua. Y que me dan una compuestita de cebollería allí. El sol se oculta sobre el mercado oriental. Termina la jornada laboral y comienza el descanso y la fiesta. El mercado nunca duerme. Sus noches pertenecen a los más fuertes, los más pobres y los más desesperados. Pero esa es otra historia. Este ha sido nuestro segmento Los Clásicos de esta semana. Gracias por acompañarnos. Compartan este video, suscríbanse a nuestro canal de YouTube Confidencial Nica para continuar apoyando el periodismo independiente. Nos vemos.